Hola Ángel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí en Porto disfrutando la bella ciudad. Yo no la conocía. Muy bonita ciudad, sí, sí. Ya yo sí la conocía, un poquito más cerca que, claro, que a ti, pero vamos, sí, sí, está muy, muy bonita y es un buen sitio para hacer un congreso. El congreso, y además de Derecho Registral, ha reunido muchísimos profesionales prácticamente de todo el orbe, porque tenemos gente de África, tenemos gente de Latinoamérica, Norteamérica, Europa, por supuesto, principalmente. Pero nos une algo en común, que es la perspectiva desde el derecho y más específicamente del derecho registral respecto de la propiedad. Uh-huh. ¿Qué nos pudieras decir tú, digamos, reflexiones personales sobre los retos del derecho frente a estos fenómenos, digamos, de la digitalización? Bueno, yo lo que creo que hay que tener los conceptos muy, muy claros, muy claros. O sea, se dice, no me acuerdo el autor, que el registro de la propiedad fue uno de los 20 inventos más importantes de la historia, equiparado al fuego en su momento, porque da seguridad al tráfico jurídico, que al final es la vida de las personas. Tenemos que tener también en cuenta que la compra de una vivienda, por ejemplo, es la inversión más grande que hace una persona en toda su vida. Entonces, hay que dotar de seguridad a esa adquisición. Y los registros lo que tienden es, sobre todo si son de derechos, no el americano, que aquí se habló en la primera jornada, las deficiencias que tiene el sistema de Estados Unidos. Pero lo que tienden es a atribuir titularidades que sean inatacables. Esa es la finalidad que tienen los registros de la propiedad. Desde este punto de vista, la asignación de titulares inatacables solo la puede dar el poder público, solo la puede dar la administración, no la pueden dar los particulares. Esto es lo que hay que tener muy claro. Entonces, por eso los registros de la propiedad tienen que depender de la administración, no pueden depender, por ejemplo, lo que estará tan en boga, que son los blockchain, ¿no? Bueno, yo tengo a lo mejor mis críticas, y eso daría para que habláramos muchísimo, porque no dejan de ser elementos instrumentales para poder proteger el derecho de propiedad. Y no son excluyentes, porque cuando uno ve incluso, claro, entonces deberíamos abordarlo desde la filosofía del derecho, sistemas de normas que puede que sean compatibles entre sí y no son excluyentes. Pero más allá de eso, yo creo que uno de los elementos esenciales que vamos a tener como, digamos, comunes, es tener a la propiedad como un derecho fundamental. Eso es, eso es. Y mientras no neguemos esa importancia de certeza, de transparencia, lo que, digamos, abonemos siempre va a ir en el mismo sentido. Sí, sí. Tanto el Big Data como la inteligencia artificial, como el blockchain, que aludió anteriormente, desde luego pueden ser utilizados en la función del registro de la propiedad, pero como instrumentos. O sea, nunca pueden ser, digamos, el desideratum a lo que hay que ir. O sea, claro. Eso es a lo que me querría referir antes. Por supuesto, hay que utilizar las nuevas tecnologías, pero como instrumentos, no como fin último. Así es. También hay un tema bien interesante que, digamos, fue discutido el día de ayer en las diversas ponencias, que era la importancia de la comunicación entre distintos sistemas jurídicos. Uh-huh. Tenemos el caso, por ejemplo, de Europa, que Europa, digamos, por permanecer en la Unión Europea, tienen unos estándares de armonización. Uh-huh. Pero ¿cómo haríamos con esta realidad? Mira, estamos grabando y esto lo va a poder ver gente de todas partes del mundo, pero vamos a tener propiedades a lo mejor Venezuela, en Asia, en África, ¿cómo pudiéramos apuntar hacia un reconocimiento recíproco de lo que es el registro de la propiedad? Bueno, yo creo que eso ya más o menos está reconocido. O sea, los sistemas se atribuyen reconocimiento mutuo unos a otros. La cuestión es interconectarnos bien, ¿no? Para eso, precisamente, yo soy miembro de IberoReg, que es una red registral iberoamericana que ya está abierta. Hay que fomentar su uso y precisamente el día lunes me parece que se firmó entre la red registral de la Unión Europea, una cosa parecida, y la red registral iberoamericana, IberoReg, se firmó un convenio de colaboración, o sea que ahí vamos. Es verdad que en Europa, por aquello que la Unión Europea dota de fondos, pues digamos que está más avanzada, pero la red registral, ya digo, iberoamericana, que yo soy miembro, pues estamos empezando a movernos, vamos, ¿no? Ya de hecho hemos organizado algún evento como tal, ha habido consultas de un país a otro. El ideal es que se puedan, a lo mejor no interconectar directamente de acceder a otro registro de otros países, pero hacer consultas, los puntos de contacto. Yo soy lo que se llama punto de contacto de España
Y a mí me pueden hacer consultas registradores o las autoridades de Iberoamérica y yo contesto, incluso puedo mandar información del registro de la propiedad y así opera en Europa. En este contexto, una de las personas con nos hemos cruzado cuando veníamos a hacer esta entrevista es el presidente de la CONGIP, que es la Confederación de Ministros de Justicia de Iberoamérica, esta que tiene también una red judicial, con lo cual también se ha firmado estos días un convenio de colaboración entre Iberoreg y la red europea y la red de ministros de justicia de Iberoamérica. O sea que en eso también se va avanzando. Hay que dar pasos, hay que ser valiente, pero se va avanzando en eso, en la interconexión de las distintas organizaciones registrales. Así es. Algo que también es muy común, sistemas notariales y sistemas registrales, es su vinculación, incluso hasta dependencia, digamos, jerárquica o organizativa con los ministerios de justicia. Pero una de las cosas que me ha llamado aquí la atención es la autonomía de los registradores en su función respecto de imposiciones a lo mejor propias de la administración, que yo veo que aquí, digamos, son muy, muy celosos en eso y vemos cómo se surgían unas debilidades en otros sistemas, ¿no? ¿Cómo se vería esa independencia? ¿Cómo se trabajaría para la independencia? Y cuando digo técnica jurídica, es que los profesionales del derecho registral son muy celosos en su preparación y permanecerse al margen de, digamos, vinculaciones políticas. Bueno, eso por supuesto. Yo soy partidario a que, ya sé que en algún país de Iberoamérica hay vinculaciones políticas, yo creo que tienen que ser profesionales independientes que al juzgar el derecho no pueden estar mediatizados por influencias de la administración. O sea, aquí en España, en general en Europa, las organizaciones son distintas, pero lo que sí se coincide, y muchos países de Iberoamérica también, es en que el profesional, sea un funcionario, sea un profesional independiente, o sea, lo que es el registrador de la propiedad, tiene que calificar independientemente. No puede recibir instrucciones para determinar si un negocio jurídico determinado puede acceder al registro de un jefe superior que determine eso. Luego tiene que haber, por supuesto, un adecuado sistema de recursos, pero ahí se queda la cosa. Tiene que ser formado, mantenida la formación, digamos, fidelizado, como decía en el discurso inaugural el ponente, que es un profesor español que se llama Nicolás Nogueroles, que fue también presidente del IPRACINDER. Hay que fidelizar a los registradores, porque en muchos países los registradores, una vez formados y buenos, se pasan al sector privado porque no son suficientemente bien remunerados por la administración. Esto hay que intentar evitarlo, ¿no? Porque el registro de la propiedad en muchos países se utiliza también como un medio para recaudar y destinarlo a otros sectores, digamos, en algún país incluso para hacer penales y cosas de estas, ¿no? Cárceles. Yo creo que, independientemente que se pueda destinar una parte del dinero que se recauda con los registros a eso, lo principal es tener bien atendidas tecnológicamente a las oficinas y también bien remunerados a los registradores. Y a los funcionarios en general. A los funcionarios en general, los funcionarios en general sí, pero y también a los registradores, porque no vale nada formar. Yo que soy director del curso CADRI, que es un curso de formación para registradores iberoamericanos, que ya este año haremos la 22 edición. Que también fui reconocido en el discurso inaugural como mi labor docente por parte del ponente del discurso inaugural, pues después de haber invertido en formar, no los dejes escapar, ¿no? Yo creo que, que sería una conclusión. Para que la gente que no lo vea, esto ha sido totalmente casual de los temas que estamos sacando. Y por allí yo iba a preguntarte la importancia de la formación. Y la formación no solamente es llegar y lograr, digamos, un escalafón, sino que sea continua. Continua, sí, sí. Explícanos un poco ya, digamos, para ir cerrando la idea, la importancia de la formación en cuanto a los programas que ustedes han ya desarrollado y que están promoviendo. Bueno, yo creo que la formación es básica. Yo puedo, si quieres, puedo exponer un poco cómo funciona el CADRI. Excelente. El CADRI es un curso que se organiza en España por la EFIC, que es la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, y el Colegio de Registradores de la Propiedad, digamos, apoyada por el Ministerio de Justicia Español, para formación fundamentalmente de países solo para países iberoamericanos. Y, pues, normalmente hay becas que da el propio Colegio de Registradores o la ECID y se les paga la subvención para venir a España. Alguna vez se ha realizado en América
en las sedes de la ECID, de la Agencia Española de Cooperación, y pues aparte el que quiera pagar pagarse una matrícula, pues puede hacerlo. Normalmente vienen cada año unas 30 personas, 20, 25 becadas y unas 5 o 6 que se lo vienen pagando. Se hace una formación durante 3 semanas intensivas en las cuales están recluidos en un edificio solo pueden salir a Madrid, es un edificio separado de Madrid para que no puedan irse de cachondeo, por así decirlo. Después que terminen, y los fines de semana Madrid bien vale la pena conocerla porque es una ciudad espectacular. Y bueno, pues 3 semanas de todo el día, o sea, de lunes a viernes, no me acuerdo ahora si son 5 o 6 clases diarias, y bueno, de preguntas, de debate, porque ahí no se escatima el tiempo, vamos, se contrasta también, porque también se contrastan las experiencias de otros países. No todos los problemas, por ejemplo, de Iberoamérica se saben en España. Está el problema de los territorios indígenas, de las tierras nativos, claro. Y que eso, claro, pero eso contrasta de un país y otro, los propios alumnos. Normalmente suele haber charlas de este tipo para ver qué reformas ha habido en cada país y cómo los problemas que a lo mejor tiene un país en un momento determinado ya han sido resueltos por otro, y se intercambian ideas también. O sea, no solo es que los profesores españoles hablan de el principio de fe pública, sino que es un poco interrelacionado o de intercambio de conocimientos y de experiencias. Después de estas 3 semanas, lo que se ha constituido es una organización que se llama CADRIAEG, es egresados de CADRI, que tienen como función, y ya han organizado algunas, si se les pide desde los gobiernos, el hacer cursos, transmitir a su vez los conocimientos que han adquirido en España. Yo, en este sentido, yo creo que se han hecho cursos por CADRIAEG, es decir, por exalumnos de CADRI en Honduras, en Perú, en Paraguay. O sea, que esto luego pues es no solo adquirir conocimiento, sino incluso la idea es que luego se vayan transmitiendo a la gente que no puede acudir, ¿no? Porque no todo el mundo puede venir a este curso. No, y la ventaja es hacer uso también de estas tecnologías para promover y divulgar todos estos conocimientos. Bueno, luego sí se pueden hacer virtuales. O sea, durante la pandemia, pues yo creo que el presencial, de todas maneras, sigue ganando. Pero efectivamente, el año de la pandemia, el 21 fue, yo creo que la primera. CADRI fue en octubre del 21, el primer curso que se hizo, por lo menos que yo conozca, con la Autónoma, que es la universidad que la patrocina también, que no lo he dicho antes, la Autónoma es una de las principales universidades de España, que patrocina también estos cursos. El primero que se hizo presencial después de la pandemia fue el que hicimos el año pasado, y no hubo ningún contagio, o sea que tuvimos éxito, que es el miedo que había. Pero la anterior, en el 2020, se hizo un curso virtual más corto, o sea que sí, hay que utilizar las nuevas tecnologías, sí, sí. Así es. Y otra cosa que me llama muchísimo la atención es que mientras más uno se pone a nadar estas aguas, más se da cuenta que es eterno ese océano del mundo registral y de la propiedad, porque yo he tenido oportunidad de leer algunas, por ejemplo, decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cómo trata la propiedad indígena, que lo habías mencionado, incluso el Tribunal Europeo el Tribunal Europeo y el Sistema Internacional también habla de la propiedad. Entonces yo creo que ustedes abarcan muchísimo sobre tema registral. Además, el registro de la propiedad tiene, aparte de lo que es su principal función, que es el dar seguridad a las transacciones inmobiliarias, tiene muchísimas funciones. O sea, se usa, por ejemplo, contra el blanqueo de capitales. Hay interconexión, no solo de los propios, bueno, en España, no sé, en otros países. En España, digamos, que la misma organización regula, o los mismos profesionales, estamos al frente de las oficinas, tanto del registro mercantil o de personas jurídicas, que creo que los denominan en algunos países de Iberoamérica, y el registro de la propiedad. Pero la interconexión, por ejemplo, en España, entre los registros de la propiedad y mercantiles, pues hace que, a través de organismos especializados dentro del Colegio de Registradores, se controlen y se denuncien al Banco de España operaciones sospechosas de blanqueo. Esto también en Europa, a través de la Unión Europea, funciona el intercambio de datos y el cruce de datos
para buscar, digamos, este tipo de operaciones. Y, por supuesto, tiene resultados prácticos y se puede utilizar en cualquier país. También para la protección del medio ambiente, o sea, también se usan los registros. O sea, que tiene, no solo es una función exclusivamente de propiedad para los particulares, sino para colaborar en muchas políticas públicas pues de muy diverso tipo. Yo no sé si te pasa a ti, pero cada vez que uno empieza a hablar de estos temas, como que no quiere parar. Y en algún momento hay que ponerle un stop, porque si no, aquí nos vamos. Pero yo sé que esta no va a ser ni la primera de tantas, o sea, ni la última de tantas conversaciones que vamos a tener. Es la primera y tendremos muchas otras. Pues muy bien, yo encantado. Muchísimas, a tu disposición. Muchísimas gracias por la aceptación que tenemos ya con la corredera de este congreso, tomarnos un tiempito para hablar de esto. Chao y saludos. Chao, adiós a todo el mundo.